Decían González y Hidalgo. Ayer se celebró un nuevo encuentro de la Cátedra de Flamenco Félix Grande de San Sebastián de los Reyes, sobre las tablas Israel Fernández, más que una promesa del flamenco, un joven dotado de arte, pasión y frescura, cuya genialidad le permite hacer suyo el cante antiguo con un toque tan personal que no deja indiferente a nadie en su asiento. Bueno, pues traigo mucha ilusión, amor y cariño, que es muy importante en la vida y en el mundo de la música, tener amor y cariño, y también pues traigo juventud, porque soy joven, gracias a Dios hasta ahora, y también traigo lo añejo y la pureza que tiene el flamenco dentro de una humildad. Ayer, con el auditorio del Centro Joven Sanse lleno, fueron varios los momentos en los que arrancó Oles y Palmas, acompañado a la guitarra por Johnny Jiménez. Bueno, pues nosotros nos conocimos desde muy jovencito aquí en Madrid. Él se llama Johnny Jiménez, viene de familia de guitarristas, ¿no? Y bueno, pues qué te voy a decir de él, porque que toca muy bien y es muy buena persona, que es lo importante. Sin más precedentes que la pasión familiar por el flamenco, Israel se convirtió ya a los 5 años en niño prodigio, una carrera que le llevó a distintos espacios televisivos y que completó a los 18 años cuando grabó su primer disco. Ahora, con 26 recién cumplidos y a punto de publicar su tercer trabajo discográfico, Israel, nos dice, sigue cantando desde la humildad y con el corazón. Bueno, yo lo que intento es poner mi granito de arena, ¿no? lo mejor posible, dentro de un esquema, digamos, de una música donde yo le pongo el corazón y lo intento enriquecer dentro de la estructura que ya está hecha. Claro, bueno, Camarón es nuestro, aparte que ha sido de lo último que nos ha dado el flamenco, ¿no? Que es lo más moderno, digamos, de la palabra. No me gusta la palabra moderno, sino más actualizado. Dentro de una información como tenía Camarón o tenía Enrique, que eran maestros del cante, pero también abrían muchas músicas, ¿no? Y se atrevían a hacer eso. Y ellos, pues, son nuestro camino. Así quedó patente ayer en este escenario que estrenó Novedad, el periodista Manuel Moraga como maestro de ceremonias, una imagen que se repetirá durante toda la temporada. Periodista vinculado al mundo del flamenco desde hace 2 décadas, Manuel Moraga recoge el testigo que dejaron Félix Grande y Paco del Pozo, introduciendo estas sesiones con pinceladas de información que consiguen acercar el flamenco a todos los públicos. Ayer centró y dedicó su introducción a Félix Grande, llamando la atención del público sobre la copla flamenca. Yo qué sé, por ejemplo, una letra que me vino el otro día simplemente buscando alguna que podía ser de las 10.000 que podía haber, ¿no? Y que es, verdaderamente es una maravilla. Dice, todavía guardo en mi cama el hoyito que dejó, la horquillita de su pelo y el peine que la peinó. Y como Félix hacía también a los nuevos talentos.